Muy buenas noches, estimados amigos de tu espacio del sureste. Hoy es día lunes 25 de enero del año 2021. Y como cada semana estamos aquí en este espacio editorial que hemos titulado Hablando de Frente y Sin Tapujos. El tema obligado del día de hoy, que pues ya acapara titulares en todos los rincones de nuestro México y en algunas otras partes del mundo, es sin duda el hecho de que el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, se ha contagiado del coronavirus SARS-CoV-2 y presenta síntomas de la correspondiente enfermedad conocida como COVID-19. Pero más allá de hablar de la salud del mandatario, al cual pues les deseamos una pronta recuperación, pero no porque sea el presidente, se la deseamos al igual que le deseamos lo mismo a todos los seres humanos que hoy padecen no solo de esta terrible enfermedad, sino en general de cualquier enfermedad que ponga en riesgo su vida. Me enfocaré principalmente a comentar sobre las reacciones que han habido al interior de la sociedad mexicana. Cosas que, bueno, veremos no tan buenas. Obviamente, quienes son seguidores del presidente se han volcado en todo tipo de parabienes, que no está mal, siempre y cuando tampoco crean que en el no deseable caso de un desenlace fatal, también pudiera resucitar al tercer día. Es digno de alabo la reacción de un gran porcentaje de los actores principales de la política mexicana, especialmente entre los que hoy son opositores del presidente, como es el caso del expresidente Felipe Calderón, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el expresidente Enrique Peña Nieto. El hecho de que hayan externado sus deseos de pronta recuperación al presidente es de tomarse en cuenta. Esto nos hace al menos abrigar una tenue esperanza de que no todo está totalmente podrido en nuestro sistema político. ¿Se imaginan a estos personajes echándole más leña al fuego? No quiero ni pensarlo. Por lo tanto, quiero recalcar que considero digno de encomio esta reacción. Pero también hay que señalar a otros, como el caso de Vicente Fox, que haciendo gala de su mezquindad, no es capaz siquiera de manifestarse ni a favor ni en contra. Bueno, sus razones tendrá. Pero la parte más preocupante en este tema de las reacciones, yo la veo al interior de la sociedad. Y es que he visto con asombro y con no menos decepción que gentes con supuesta educación, títulos universitarios y formación religiosa hayan externado abiertamente que desean la muerte del presidente. Lastimoso y no menos alarmante síntoma de la descomposición que existe ya al interior del tejido social de nuestro país. Considero son muy válidas las críticas de que el presidente pudo haber resultado víctima de su propia negativa a cuidarse, o también que no ha sido precisamente un buen ejemplo de cómo debiéramos cuidarnos todos los mexicanos. Justifico inclusive a los que externan su duda de que si realmente está o no enfermo y si este anuncio no es más que otro ardid político. Lo que no justifico, ni podré nunca justificar, es que un ser humano le desee la muerte a otro ser humano únicamente por razones políticas. En otras ocasiones hemos platicado cómo, además de la pandemia, hoy somos todos los días víctimas de lo que se conoce como la infodemia, asunto que, como digo, ya lo hemos tratado en el pasado.
Es algo que vemos todos los días a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que solamente sirve para minar más los cimientos de nuestra endeble estabilidad social. Pero cuidado, de lo que nunca una sociedad puede darse el lujo de enfermar es de odio. Y que pronto acabémonos agrediéndonos hermanos contra hermanos, y que sin darnos cuenta pasemos de las palabras a los hechos. No nos dejemos enfermar de la politiqueritis, término que oficialmente no existe, pero que describe una sintomatología de que se nos inflama el alma, pero ni siquiera por la política en sí, sino por la politiquería, que es algo todavía más grotesco y más barato que la misma política. Mantengamos la calma y demos siempre paso a la razón por delante. La política no se digiere con el estómago, y por falaz que parezca, la política se digiere con el cerebro. Por su atención, muchas gracias, y seguiremos hablando siempre de frente y sin tapujos. Buenas noches.